Muy buenos días a todos. Gracias por estar conectados una vez más en esta nuestra sexta capacitación del año. Agradecemos y valoramos mucho la presencia de todos ustedes. Ahorita estamos con 24 personas en sala, pero estamos seguros que en el transcurso de la capacitación se van a ir sumando muchos más. Ya tenemos conectada a nuestra capacitadora del día de hoy, a Cintia, a quien le voy a pedir que se presente brevemente y automáticamente iniciamos con esta capacitación. Bienvenida, Cintia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días. Mi nombre es Cintia. Yo les voy a hablar del hermoso destino de Baja California Sur. Déjenme, les comparto pantalla. Listo, comenzamos. Mi nombre es Cintia, yo estoy ubicada en la ciudad de La Paz, en Baja California Sur. Esta es la hermosa ubicación que tenemos, muy privilegiada debido a que pues, nos convertimos en una isla rodeada de mar. De un lado tenemos el Pacífico y del lado tenemos el Mar de Cortés. Nosotros específicamente estamos en La Paz, en esta cunita que se ve de este lado, lo que nos permite pues, tener, aparte de la calidez del Mar de Cortés, playas que son como una alberca natural, la verdad que se disfrutan muchísimo. Les voy a ir hablando del destino, esta es la Baja California Sur. Los paquetes que estamos trabajando con la operadora manejan ahorita lo que es la temporada más alta del destino, que es la temporada de ballena gris. ¿Qué son los paquetes y qué es lo que incluyen? Se va a cuidar al cliente desde que llega hasta que se va. ¿Cómo? Se va a ir por ellos al aeropuerto, va a estar un agente con un letrero, con su nombre para recibirlos. De ahí nos vamos a llevar a lo que es el hospedaje. El hospedaje se divide por diferentes categorías, pero desde la primera categoría les garantizo que ellos van a estar en un hotel en excelentes condiciones, en plena zona hotelera, con vista al mar, y sobre todo con muy buenos servicios. Todos los hoteles incluyen desayuno, todos los tours incluyen comida, entonces los días que ellos tengan actividad ya van a tener incluida desayuno, comida y ellos nada más se ocuparían por la cena. Eso es un dato muy bueno para la gente al momento de sacar números de cuál es el precio de lo que les va a costar. Los paquetes de igual forma incluyen tours. Dependiendo la combinación de paquetes con lo cual se trabaja, es el número de actividades que ellos realizan. Esto viene ahorita muy enfocado a nuestra temporada de ballenas, que la temporada de ballenas la empezamos el 15 de enero y termina el 15 de marzo. Pero yo les explicaré un poco ahorita que me adentre al Tour Ballenas para que entiendan el porqué de las temporadas y el porqué de las fechas. Uno de los tours que son de los más famosos y una de las dinámicas con las cuales nosotros trabajamos son tours donde ellos en un día puedan recorrer de una forma muy cuidada, amable y amena, pues la mayor parte de atractivos, de forma que ellos puedan aprovechar su tiempo y distancias recorridas. Es por eso que tenemos el City Tour Playas. El City Tour Playas, ¿qué es lo que vamos a visitar? La misión, artesanías, el centro cultural, vamos a ir al museo, vamos a pasar por el malecón, las letras, todo lo que son estos hermosos paisajes, de las figuras, explicarles de la cultura, de la historia. Y lo padre es que después de adentrarse de toda esta nuestra historia, vamos a terminar en la playa. Vamos a visitar Playa Tecolote, donde vamos a comer, disfrutar de la vegetación, nadar un poco, si así lo desean. Y de ahí nos vamos a trasladar a Balandra. Balandra que es, yo creo que la que todos conocen, es de las más famosas con las cuales contamos. Balandra es un área natural protegida. En realidad, Balandra nos regala un espectáculo de vista, ¿no? Esto es el mar de aquí, de Mar de Cortés. Es una playa muy tranquila, donde sí hay restricciones para entrar, los cuales nosotros ya por medio de pues, estrategias y el conocimiento del destino, nosotros ya cuidamos para que poderles garantizar poder visitarla. Pero Balandra no tiene servicios. Eres tú y la naturaleza. Esto es Balandra. Eres tú y la naturaleza. Entonces vamos, nosotros les llevamos todas las comodidades, esto de sombrilla, tapetes, equipo de snorkel, las personas que quieran hacer senderismo, subimos y de donde está tomada esta foto, los llevamos. Y a los que no se pueden quedar tranquilamente en playa, inclusive
caminando o nadando. Y aquí es algo muy importante que quiero compartirles. Los tours que nosotros manejamos están hechos para toda la familia, para que desde el más pequeñito hasta el más grande se divierta. Actividades donde nos ocupamos nosotros que cada uno de ellos a su manera lo disfrute. Y como siempre les comento, los guías tienen esos hilos transparentes que pueden hacer que el tour se pueda modificar. Por ejemplo, si traemos chavos muy extrovertidos, pues son ellos los que van a querer subir. Esta caminata no es una caminata tan complicada, honestamente. Cualquier persona la pudiera hacer, pues si hay situaciones de condiciones físicas, inclusive cuestiones de edades, o simplemente preferencias que dicen, ¿saben qué? Yo no, que te vaya bien, vete a caminar, yo me voy a quedar aquí relajado, disfrutando lo que es el mar. Esa es la forma en que nosotros se maneja. Este es un tour. Todos los tours pasamos por las personas al hotel y lo regresamos al hotel. Este tour empieza entre 8 y 8 y media, dependiendo de la ubicación del hotel, y lo regresamos y están alrededor de las 4, 4 y media de la tarde. Eso es la dinámica del City Tour Playas. Entonces, en un día van a conocer lo que son la cultura, la historia, el centro histórico, pero sobre todo van a poder conocer la parte más linda que tenemos, que es la playa, de una forma cuidada, donde la comida está incluida, les damos agua, todo lo que es el recorrido, y la comida, que es algo muy importante que también se cuida mucho, es siempre en el restaurante al cual ellos lleguen, siempre va a haber diferentes opciones. Obviamente tenemos la belleza del mar, entonces eso nos permite tener pues esas bellezas de comida del mar a la mesa, pero entendemos pues que no a todas las personas les gusta o quieren probarlo, ¿no? Entonces, debido a eso, se tienen diferentes platillos, desde cosas crudas, donde ellos puedan disfrutar todo lo que es ceviches, pescados, tacos, camarones, o a lo mejor nada más como si fuera una pechuga de pollo, una opción para los niños, una opción para vegetarianos. Entonces, de esa manera, ustedes pueden estar tranquilos que en cuestiones de alimentos, ellos van a estar cubiertos y, sobre todo, que se sientan tranquilos en cuanto a esa opción. Otro de los tours con los cuales contamos es Tour Los Cabos. ¿Qué es lo que pasa? Somos La Paz y ahorita cada vez estamos más de moda, ¿no? Y es algo muy padre, pero pues, ¿cómo venir a Baja California Sur y no visitar Los Cabos? Yo siempre les comento que la mejor forma de disfrutar nuestro destino es combinar los destinos. Y eso es algo que nos sirve demasiado. En un día, a las personas que vienen y se hospedan aquí en La Paz, los llevamos a Los Cabos. ¿Qué es lo que van a conocer? Todos Santos, en una caminata guiada para conocer toda su historia, su cultura. Todos Santos es un pueblo mágico. Todos Santos es donde viene la canción del Hotel California, que imagino muchos de ustedes la conocen, que aquí ya les diremos si es mito, leyenda o cuál es la situación con la canción. Hacemos una caminata, vamos a la misión, conocemos las letras, vamos a un mirador, caminamos por todas esas calles pintorescas llenas de artesanías, arte, pintura, entramos al Hotel California, vamos a la galería, tomamos fotos y les damos tiempo para que ellos puedan disfrutar por su propio pie y a lo mejor irse a comprar algo, ¿no? Sobre todo a las mujeres que nos encanta lo que es la compra. Y de ahí nos vamos directamente a Los Cabos, donde ya nos está esperando en la marina la embarcación lista para poder hacer el recorrido hacia el arco. Lo hacemos en estas embarcaciones que son totalmente transparentes, es una experiencia única subirse a ellas. Hacemos el recorrido y en el recorrido pues vamos a pasar por las formaciones rocosas, vamos a conocer el famoso arco, vamos a pasar por las playas, y la belleza de la naturaleza aquí es de que de repente sale el lobo marino, empieza la observación de aves, y les vamos platicando todo lo que envuelve a la naturaleza del Pacífico sobre todo. Y muchas veces, pues de repente salen cualquier otra especie, ¿no? Que eso es lo que siempre nos gusta. De ahí los vamos a llevar a comer. Es en un restaurante buffet de estilo mexicano, para después ir a recorrer el corredor turístico y les damos la opción de visitar o una playa en San José del Cabo o visitar el centro histórico. Entonces, las personas que decidan quedarse en playa, los vamos a dejar totalmente cómodos, con sombrilla, tapete para que ellos puedan estar a gusto, y a los que decidan visitar el centro de San José, nos trasladamos al centro de San José y hacemos una caminata, les hablamos de la historia, de la cultura. Es una explanada pues, donde hay artesanías,
hay una exposición donde se les da una degustación de tequila, vamos ahí, para quien guste, quien no quiera degustar el tequila, así pasa, la mayoría la verdad que lo disfruta, tiene en forma de museo la explicación del tequila, entonces le da ese toque mágico. Ese tour empezamos nosotros a entre 8 y 8 y media de la mañana y regresan alrededor de las 7, 8 de la tarde. Entonces es un tour todo el día donde ustedes van a poder conocer todos los atractivos hacia lo que es el sur, visitando Todos Santos, Los Cabos, El Arco, el Corredor Turístico y San José del Cabo. La verdad que es un tour muy completo, de los segundos más solicitados en lo que son los paquetes. Otro de los tours de los cuales incluyen los paquetes es Tour Isla Espíritu Santo. La Isla Espíritu Santo está enfrente de la bahía. Llegan de donde sale la embarcación hacia la isla alrededor de 45 minutos. Pero es un área natural protegida donde no hay nada de construcción, son ustedes y la naturaleza. Les comento esto porque luego piensan que somos como Isla Mujeres, entonces que va a haber como un traslado y que ellos se van a quedar y van a poder comer. No, aquí eres tú y la naturaleza. El tour a la isla, estamos saliendo entre 9 y 9 y media de la mañana, los trasladamos a la playa, en la playa se les va a proporcionar su chaleco salvavidas, el equipo de snorkel y empieza la actividad. Todo lo que es el recorrido está por estrategia, para que ustedes puedan disfrutar esta belleza, ¿no? La verdad que la Isla Espíritu Santo es muy grande, entonces lo que se hace es una visita por estrategia para conocer lo más bonito de la isla. ¿Qué es esto? Formaciones rocosas, esta observación de aves, llegar a conocer a los reyes de la isla, que son los lobos marinos. Aquí, con los lobos marinos, llegamos a un punto que se llama La Lobera, donde las personas que gusten hacer la actividad se pueden bajar a snorkelear. Pero lo padre de este punto es que no necesitas bajarte a snorkelear para disfrutarlo. Es una lobera donde al año al menos hay alrededor de 350 lobos marinos. Entonces ellos están acostados, se avientan clavados, empiezan a cantar. Entonces si estás en la embarcación o decidiste bajarte, los vas a disfrutar exactamente igual. De ahí donde comentamos que es súper importante que somos un destino donde desde los más pequeñitos hasta el más grande lo va a disfrutar. Ellos son los reyes de lo que es la temporada. Snorkelear con ellos, la verdad que es fantástico. Están muy acostumbrados a jugar con el turista. Hay reglas, obviamente, para respetarlos, pero a ellos les encanta. Ellos nacieron entre turistas y es muy común. Inclusive les encanta seguir la GoPro. Esta es la lobera. De ahí nos vamos, empieza el recorrido para ver formaciones rocosas. Hay muchísima observación de aves. Y lo bello de la isla es que te puede aparecer desde los delfines o empiezas a encontrarte las mantarrayas saltando y llegamos a una playa que todas las playas es como esta, son playas totalmente vírgenes, con una arena muy blanca, el mar muy así turquesa y lo que se hace es, como les comentaba, no hay infraestructura, no se permite, entonces del día a día se monta todo lo que es la sombrilla, la mesa, y se les pone ceviche, para que ceviche de pescado fresco, obviamente, se les pone para que ellos hagan sándwich, y hay personas que se llegan a hacer hasta sándwich de ceviche, entonces cada quien la verdad lo disfruta como cada quien gusta, y lo padre es, si no te bajaste en orquelia, te puedes bajar en la playa, entonces les damos tiempo, bastante playa para que los pequeños o la gente que decidió no bajarse en snorkelear, pues pueda disfrutar el mar, nadar, disfrutar estas bellezas de mares con las cuales contamos. Tour ballena. Nosotros en Baja California Sur recibimos de las más famosas, tres de las ballenas más famosas. Una es la jorobada. ¿Cuál es la jorobada? La jorobada es la que salta. Ustedes las van a ver que ellas siempre saltan y son las de las imágenes y siempre están como hacia arriba. Ellas llegan a Los Cabos. Llegan alrededor de diciembre y se empiezan a despedir alrededor de marzo. Hacer lo que es la ballena jorobada, una de las características es que ellas van muy rápido, nadan muy rápido, saltan, pero en el hecho que ellos estén en la parte del Pacífico, que es la parte más profunda, hace que ellas, obviamente, si salten y todo, pero si llegan a sumergir, pues no es complicado verlas. El tour ballena que nosotros manejamos es la ballena gris. Otra de las ballenas que visitan nuestro estado es la ballena azul. Es la más grande del mundo. Esas hacen expediciones, pero más hacia el norte.
por la parte de Loreto, sí son expediciones donde tienes que ir más dispuesto a ver, vamos a verla, sí tomar una embarcación y hacer una expediciones muy largas y a lo mejor con una gran probabilidad de no verla, por lo mismo, porque ellas se llegan a sumergir, es mucho lo que aguanta en la profundidad y si no quieren salir, pues no las vas a ver. Y la ballena gris es una de las consentidas, ¿por qué? La ballena gris viene a nuestro estado y ellas nacen aquí. Ellas son cholleras, así le llaman a la gente que es aquí, debido a una planta de una cactácea, se llama cholla, que te lo encuentras por todo el estado. Entonces, a los que nacemos aquí nos dicen cholleros. Entonces, ellas son cholleras, vienen a lo que son la Bahía Magdalena, que Bahía Magdalena está parte del Pacífico y tenemos diferentes puertos para visitarla. ¿Por qué es la consentida? El hecho que ellas hagan que se metan a una bahía hace, es como si se metieran a una alberca, si lo quieren ver así. Entonces, el contacto con ellas llega a ser muchísimo. Esto que ven saltando es un bebé, es un ballenato. Más o menos para que se den idea de cuál es la medida, es como si fuera la medida de una camioneta, una, ¿qué será? Una Yase, o una Hiace, no sé cómo la conozcan, una Toyota, es aproximadamente de unos 7, 8, 9 metros, máximo 10. Ese es el ballenato. Ellas, al momento de entrar a la bahía, entran con su mamá y lo que hace la mamá es protegerlas, una de los depredadores de las orcas, y otra es capacitarla, vamos a decirla así, para lo que es el camino de regreso a casa, que ellas vienen desde el norte de allá de Alaska. Entonces ellas están por toda la bahía, suben, bajan, y pues nada más son ellas, son los juveniles, las más adultas, pero ellas están adentro de una bahía. Entonces el contacto hace que pueda hacer esto, donde tú la puedas disfrutar a lo mejor a una distancia muy corta. La bahía obviamente no tiene tanta profundidad, al momento ellas necesitan expulsar lo que es el agua, entonces es muy fácil que estén subiendo, bajando, y esto es lo que hace la experiencia, ¿no? El hecho que las puedas ver a un punto tan cerca, importante, no nos permiten a nosotros acercarnos a ellas, son ellas las que se pueden acercar a nosotros. La verdad que es una experiencia única. Yo les comparto que he ido millones de veces. Acabamos de ir la semana pasada y grité igual que el año pasado. O sea, no te deja de sorprender que un animal de esa magnitud tenga esa tranquilidad y esa naturaleza de decir, ok, vamos a tener contacto. Mira, te enseño a mi bebé. Ah, ok, ya lo viste, nos vamos. Algo importante de este tour es que siempre todos los tours son en lanchas, son en embarcaciones, debido a que no permiten entrar embarcaciones más grandes. Como pudieron ver, la ballena se acerca demasiado a la lancha. Entonces, si fuera un yate muy grande, lo que tienen los yates pues es profundidad. Y la ballena muchas veces pasa por abajo y te sale por acá. Entonces, no se permiten embarcaciones grandes. Es una actividad muy regulada, muy cuidada. La verdad que están muy protegidas y nosotros somos muy partícipes de que así sea, ¿no? Gracias a eso, ellas año con año siguen regresando a nuestra bahía. Este es un tour que empieza la temporada del 15 de enero al 15 de marzo. ¿Por qué el 15 de marzo? Ya esto pues ya viene de experiencia de muchos años. Ellas empiezan a llegar aquí en diciembre. En enero cuando empiezan a tener a sus bebés, es cuando empiezan a entrar a la bahía. Y cuando ellas ya ven que su bebé está listo o que empieza a cambiar el clima, ellas empiezan a regresar. Ellas no viajan en grupos grandes, pero sí empiezan a hacer como que continuo el hecho de que ellas empiezan a trasladar. 15 de marzo es una fecha estratégica donde pues cada año ha funcionado, entonces solo se toman reservas hasta el 15 de marzo. Si la temporada pudiera extenderse, porque sí ha habido el caso de varios años, se empiezan a monitorear. Entonces es comunicación, ok, sigue habiendo un número de ballenas adecuado para hacer el avistamiento, sí, ok, te tomo la reserva de la siguiente semana. Esto hace que podamos garantizar la experiencia con el cliente y que ellos pues tengan una muy buena experiencia con la ballena. Gracias a eso, pues los clientes, tenemos en esto ya muchos años, 12 años, yo tengo aquí y les puedo decir que jamás ha fallado que alguien regrese sin ver a la ballena debido a esto, ¿no? A la comunicación, al contacto. Este es un tour que sale de la ciudad de La Paz. Salimos a las 8 de la mañana, nos dirigimos a Bahía Magdalena. El tour es totalmente guiado,
Dentro del camino les van a explicar datos curiosos de la ballena, de tal forma que al momento que ellos vean este animal puedan entender, ah, ok, las larvas, ¿qué es lo que tienen en la piel? Ah, ¿por qué suben y bajan la distancia? La verdad que se disfruta muy distinto cuando tienes un conocimiento atrás y la gente, bueno, vive una experiencia increíble. Llegamos al puerto, son 2 horas de avistamiento con la ballena gris, y igual es lo mismo. Es un área que es totalmente natural, entonces está lleno de manglares, hay observación de aves, te puede tocar ver delfines, coyotes en plenas dunas. La verdad que la belleza de la naturaleza siempre nos está regalando esos detalles y nunca deja de sorprendernos, inclusive de grupo a grupo. De ahí les damos la comida es en puerto, igual bajo las mismas características que ellos puedan elegir, desde el pescado que acaba de salir del mar, que se fue a la mesa, hasta una pechuga de pollo, que ellos se sientan totalmente cómodos, opciones para niños, opciones para vegetarianos, y esas son las opciones. Y regresamos a la ciudad de La Paz, están alrededor de las 5:30 de la tarde, después de haber visto lo que es la ballena, hacemos una parada para que ellos puedan disfrutar la vegetación, que es muy característica de aquí, ya saben, el desierto, los cactus, las diferentes especies que hay. Entonces nos bajamos, les compartimos todo lo que es para que ellos tengan un conocimiento, se toman fotos y los regresamos a lo que es el destino. Estos son los paquetes. La verdad que somos un destino pequeño, en crecimiento muy ordenado. Eso es algo que ha dado muchísimas ventajas a lo que es nuestro destino y sobre todo disfrutarlo. Nosotros en Baja California Sur tenemos 3 aeropuertos. Uno está en Cabo San Lucas, el otro está aquí en La Paz y el otro está en Loreto. Eso permite poder jugar con los destinos y sobre todo disfrutarlos. Tenemos temperaturas muy cálidas. Les puedo comentar que ahorita aquí todo el mundo sacó la chamarra y la bufanda porque estamos a 18 grados. Y eso es congelarnos para nosotros. O sea, hemos pasado inviernos donde ni siquiera podemos sacar y sacamos lo que es algún suéter. Entonces, es muy cálido. Obviamente, ahorita este invierno nos tiene asustados a todos porque 18 grados para nosotros es, uy, tenemos mucho frío. Sabemos que a nivel mundial ha cambiado. Y enero, febrero y marzo, pues siempre sí es un poco más fresco, pero a pesar de que somos un destino cálido, siempre es importante comentarles a los clientes de que, pues obviamente sí hay que traer la chamarra, sí hay que llevárselo a los tours, sobre todo a tour ballenas. Pues estos son los tours con los cuales nosotros contamos. El paquete, la verdad que es un paquete que está pensado para que ellos puedan tener una experiencia completa donde hay una combinación de tours, y sobre todo que van a estar ellos cuidados desde el momento que llegan hasta que se van. Vamos a ir por ellos al aeropuerto, se les va el hospedaje, se van haciendo las actividades de los tours el día a día y les vamos a dar el regreso al aeropuerto. Entonces, de esa forma, ustedes pueden tener la tranquilidad que el cliente va a estar cuidado desde que llega hasta que se va, con actividades pues muy amigables, con los horarios que les puedan permitir ellos tener la tarde para disfrutar nuestro hermoso malecón, irse a rentar una bicicleta o sobre todo la gastronomía que tenemos aquí en pleno malecón y combinar destinos. No sé si tengan ustedes alguna duda, alguna pregunta, sugerencias, aceptan todo. Muy bien, muchísimas gracias, Cintia. Sí, de hecho han dejado algunas preguntas en el chat que le voy a ayudar a darles lectura para que podamos irlas contestando. E igual si tienen alguna otra pregunta, la van escribiendo, por favor. Aquí Roberto nos dice, una pregunta, en este tiempo de la pandemia escuché, no sé si un rumor o no, que el Museo de la Ballena lo iban a reubicar. Fíjate que no nos han vuelto a comentar. El Museo de la Ballena no regresó. Lo que se hizo fue un nuevo museo, pero la verdad no llega a la categoría de lo que teníamos antes, que era, pues, se llegó a calificar como de los mejores a nivel de lo que fue la República Mexicana. No ha regresado. Esperamos que ojalá sea cierto, no lo prometieron. Parece que no, entonces hasta ahorita no hay Museo de la Ballena todavía. Tenemos lo que nosotros visitamos en el City Tour es el Museo Regional. Ok, muchas gracias. Vamos a continuar con la lectura de las preguntas. Israel nos dice, ¿cuál es la temperatura promedio del agua en Balandra en esta temporada?
La temperatura en Malandra. Mira, ahorita sí está frío, así tal cual el número de la temperatura, yo creo que está alrededor de los 20 grados. Sí, la temperatura promedio del agua nos dice, ¿no? Ajá, exacto, sí, más o menos como a 20 grados pudiera estar. Muy bien, tenemos otra consulta también. Dice, ¿qué nos pueden decir del hoyo negro en la playa Balandra? Eso es una fosa natural que está a 12 metros y lo que se hace es con la marea alta. Entonces, hay una parte, mira, me voy a ir a donde estaba la presentación, donde se ve Balandra, a ver si se ve ahí. Es algo muy importante y que mucha gente pues lo desconoce. La verdad que con nosotros, con los guías, ellos sí tienen mucho cuidado que ellos no tengan acceso a ese lugar. Y está muy marcado. Mira, esto es Balandra. Entonces, como puedes ver, la profundidad de Balandra, estos puntitos que se ven aquí son personas caminando, caminando, ¿eh? O sea, ni siquiera están nadando. Esto se ve blanco porque el agua a esta altura ni siquiera te va a llegar a la rodilla. Pero tenemos lo del famoso, el hoyo negro de Balandra, donde claramente vas a ver la profundidad que está. Y lo profundo de ese hoyo es de 12 metros. Entonces, la recomendación ahí obviamente es cuidar, ubicar al cliente. Siempre nosotros ubicamos cuando hacemos la actividad de snorkel, porque hacemos actividad de snorkel, quien lo quiera hacer está muy marcado y el guía va a ir con ustedes haciendo la actividad. Y la verdad es que claramente se ve. O sea, si tú te paras, puedes ver, imagínate la distancia, si ahí puedes estar parado. Claramente se ve el color se pone más oscuro y la profundidad son 12 metros. Son 12 metros es lo que mide lo que es el hoyo de Balandra. Muy bien, continuamos con las consultas. Dice, ¿qué se recomienda hacer en Loreto? ¿Cuántos días es lo recomendable? Y anexo a la pregunta dice, categoría de hoteles en Loreto, mencionar hoteles que recomienden, ya sea cadena o algo más sencillo. Mira, Loreto luego se genera como esa situación de, sobre todo sobre la distancia. Para que se den una idea, de La Paz a Loreto se hacen entre 5 horas y media y 6 horas y media. Entre 6 horas. 5 y media a 6 horas es para llegar a Loreto. Ay, perdón. Entre 5 y media a 6 horas es la distancia. Se cuentan, hay circuitos donde están programados por días, que se los pueden solicitar a su operadora, donde ya se tienen los recorridos para poder disfrutar e ir avanzando distancias recorridas, ¿no? Donde Loreto es un destino muy parecido a La Paz, pero tiene unas bellezas increíbles, ¿no? La verdad que tiene muchísimas islas enfrente, playas muy lindas, la belleza de lo que es la pesca, la ballena azul, y sí tiene diferentes hoteles. No es que haya muchas cadenas, la verdad que no somos un destino, con excepción de Los Cabos, que se van a encontrar todas las cadenas que ustedes quieran, pero lo que es La Paz y Loreto no tiene casi cadenas, no tiene casi cadenas. Las que pudieran conocer, más que nada, o sea, que pertenezcan, uno de los hoteles que son como los más reconocidos es está Santa Fe, está Hotel Oasis, se me fueron los nombres, dame un momento. Hay otro que se llama Villas del Palmar, que es como que de los mejores posicionados, que Villas del Palmar sí pertenece a una cadena, ahorita no recuerdo el nombre de la cadena. Esos son los destinos, los hoteles que puedes encontrar. En el destino la mayoría son estilo boutique y ya muy locales. Gracias. Continuamos. Tenemos otra consulta de Francisco. Dice, hola, ¿qué tipo de transportación se utiliza? Nosotros manejamos diferentes tipos de unidades, desde yaces o hikes, como las conocen, sprinter o autobús. Pero mayormente se manejan en camionetas. Ya es como pandemia, ya saben, ¿no? Empezó como la reducción de diferentes camionetas. Entonces, ahorita lo que más se utiliza es hikes o sprinter. Muy bien, aquí Dania nos pregunta, duda para Balandra, ¿aún se tiene restricción de entrada de personas? ¿Se hace de cuánto Sí. tiempo se puede reservar? ¿Fechas de clima que es frío? ¿En qué meses son? Dice.
Mira, Balandra sí es restringida, esa restricción empezó desde pandemia. Ha ido cambiando el juego en cuanto a tiempos. No se puede reservar, nadie puede reservar, nadie tiene la garantía de entrar. Lo que nosotros les podemos compartir es que debido a la experiencia y que sabemos cómo está la estrategia, se puede garantizar, pero yo no pudiera garantizar con los ojos cerrados que van a entrar. Desde pandemia a la fecha, dos veces nada más no se ha podido entrar. Y es debido a que han amanecido una fila de camiones que durmieron ahí. Entonces, sí ha sido como una ocasión especial. En una de las veces lo que se hizo fue que se llegó como a un acuerdo con ellos. Entonces se visitó Balandra, se subió a un cerro. Los autobuses salieron muy temprano y nos permitieron tener acceso. La otra sí tuvimos que cambiar completamente el tour, pero te estoy hablando que eso pasó desde el 2020. Entonces, ahorita sí hay restricción, está por dos bloques de horarios, uno donde empieza muy temprano y el otro se entra a mediodía. Y sí hay restricción de tiempo, tienes que tener un permiso para poder entrar y pagar como un tipo pulsero permiso. Obviamente, ustedes con los paquetes ni tienen por qué preocuparse de eso, es algo que ya está bastante controlado. El clima, por ejemplo, ahorita, te voy a decir a cuánto estamos ahorita. Mira, para que vean que no miento. Estamos a 19 grados y nos estamos congelando. Nos estamos congelando, no estamos acostumbrados a que esté esta temperatura. Enero, febrero, marzo es nuestro invierno. La verdad que hemos pasado Navidad con blusa de manga corta. O si me ven, yo traigo una camisa, no es como que traiga ni siquiera un suéter. La verdad que somos un lugar muy cálido, donde normalmente está el sol, que eso es algo muy bueno. La mayor parte del año te puedes ir a la playa sin problemas, pero pues obviamente sí, como dicen, enero loco, febrero también y marzo más, ¿no? Entonces hay días que hay vientos, y pues como en todas partes, ¿no? Vas a sentir un poco más de frío, pero de ahí en fuera la mayoría del año es bastante cálido. Nuestros veranos sí son muy calientes, es de 40 a 42. La ventaja que tiene nuestro vecino es que somos un desierto. Entonces, al momento de ser un desierto, no hay humedad. Y si está haciendo calor y estás tú abajo de la sombra, no vas a tener. Y más si te vas a la playa y te pones una palapa y te pides una cerveza, ni cuenta te vas a dar que hace calor, al contrario, lo vas a disfrutar. La diferencia es, me imagino que la mayoría de ustedes conoce Cancún. Cancún es húmedo y siempre tienes calor. Aquí estamos en un desierto, no hay vegetación. Es raro que llueva y cuando llueve lo subimos a redes sociales. ¡Ey, está lloviendo! Y tomamos foto, sacamos a nuestros niños a que vean la lluvia. No queremos ir a trabajar porque está lloviendo. O cae huracán, que eso es septiembre. Septiembre son huracanes. Pero de ahí en fuera, la verdad que tenemos un clima bastante prestigiado donde puedes ir a la playa todo el año a disfrutarla, con cielos muy despejados. Aquí es muy raro que esté nublado, que esté lloviendo, no se da, pero con el clima, pues te platico mi experiencia, pero ya sabes que esto va cambiando, ¿no? Esto va cambiando y obviamente sí se está cuidando siempre el clima. Ahorita lo que pueda haber es viento. Muy bien, vamos a darle un paso acelerado a las preguntas porque tenemos bastante participación aquí en A el ver. chat. Dice, llegué un poco tarde, ¿diste precios? No, los precios los pueden directamente ustedes con su operadora. Muy bien, Dania nos dice justamente, me interesan los costos, no los conozco como operadores y nos deja ahí su número de contacto, ¿no? Ok, Después. para esa parte tantito, Belén, te interrumpo. Todo lo que es cuestión de precios y publicaciones, de hecho los paquetes estos de ballenas ya los hemos publicado en nuestras redes, están en la página también de Contravel. Entonces, cualquier otro paquetito que tengan que manejan desde 3 hasta 7 días combinados o todos estos, nos los pueden solicitar y con gusto se los hacemos llegar, ¿vale? Gracias. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Miriam. Y a ver, vamos a continuar con las preguntas. Dice, ¿y también puede ser un solo tour o todos juntos? Los paquetes que tienen ahí con la operadora varían los días. Por ejemplo, hay paquetes donde se incluyen 4 días, entonces un día de llegada, 2 días de actividad y el día de regreso. Entonces, la verdad que hay paquetes donde incluyen menos actividades y les garantizo que las actividades
son de tal forma donde ellos van a estar cómodos y con energía para poder hacer la siguiente actividad, vamos a decirlo así. Si alguien quisiera modificar el paquete y decir, ah, pues nada más quiero tomar un tour, quiero ir a visitar La Paz, estar como más relajado y solamente visitar Ballena, perfecto, se puede hacer así, sí tendrían que verlo directamente con la operadora. Muy bien, continuamos con las preguntas. Dice, si los clientes se hospedan en San José o Cabos, ¿dan el servicio? Nosotros no salimos desde Los Cabos. Los tours, todos salen desde la ciudad de La Paz. Lo que se hace es sí combinar destinos y se pueden ellos usar el tour Los Cabos y quedarse en Los Cabos. Eso sí pueden hacer. Tendrían que avisar con anticipación para que se mande una unidad y que se considere que van a estar su equipaje y se queda, si el hotel es contratado por medio de nosotros, nosotros lo llevamos a su hotel, si no, se queda en el punto más cercano. Entonces, es la forma que se combinan los destinos. Y si hay paquetes que ya se los pueden pedir ustedes a la operadora, donde se combinan destinos y el hospedaje se divide entre La Paz y Los Cabos. Muy bien, también dice, ¿qué aerolíneas llegan a La Paz? ¿Sigue Aerocalafia? Mencionar las aerolíneas mexicanas o extranjeras, por favor. Sí, a La Paz viene Aerocalafia o Calafia Airlines, que ya le cambiaron, está Viva Aerobús, está Volaris, está Aeroméxico. Son las que vienen aquí y tal. Muy bien, tenemos preguntas de distintas personas, pero tienen relación. Anaí González nos dice, ¿tienen paseo en camello a la orilla del mar? Y Roberto nos dice, ¿hay algún tour de vinos o viñedos? Los viñedos están en Ensenada, están hasta Baja California Norte. No contamos. Hay una zona aquí, en los Comundús, que está hacia el norte, donde ellos se preparan, hay viñedos y ellos hacen una vendimia solamente una vez al año, pero no hay un tour, es simplemente como el hecho de que lo hacen de una manera artesanal. Los viñedos están en Ensenada, estamos muy lejos de Ensenada, pero es un excelente destino para visitar. ¿Qué otra me comentaste? Los viñedos y... ¿Tienen paseo en camello? Paseo en camello. En La Paz no hay camellos, inclusive... es un parque temático lo que existe en Los Cabos, entonces pagas una entrada y de ahí pagas por actividad que hacer y ellos tienen camellos o tienen tirolesas, paseos en moto, pero eso es directamente en Los Cabos y no lo manejamos. Muy bien, después dice, disculpa, ¿qué fechas son las temporadas de ballena? La ballena gris es del 15 de enero al 15 de marzo. Y del 15 de marzo en adelante, para ver cuál va a ser la extensión de la temporada, es dependiendo de la comunicación y el comportamiento de la ballena. Entonces, ahí lo que tendría que hacer es hablar, preguntar y ver cuál es el comportamiento. Si se ve que todavía hay un gran número que pueda garantizar el avistamiento, se extiende por semana. Pero las reservas se pueden tomar hasta el 15 de marzo. Muy bien, otra pregunta dice, ¿qué hoteles utilizan y cuál es el costo de los paquetes? Los costos es directamente con su operadora y manejamos los mejores hoteles dentro del destino. Los mejores, la verdad que no se trabaja con todos, están por categorías. Te pudiera mencionar, es Hotel Catedral, Hotel Marina, Seven Grand, Hyatt, Estasir Express, Puerta Cortés, que son como los más posicionados. Esos son el tipo de hoteles que se manejan y están divididos por categorías. Muy bien, y finalmente Azucena nos dice, ¿cómo puedo darme de alta con ustedes? Ahí no sé si Miriam nos puede ayudar también. Sí, en esta parte, Azucena, si gustas, te envío un mensajito o me puedes compartir tu mail aquí por el chat para tener esa información. Si quieres también agregar tu teléfono y mandarte los requisitos para poder afiliarse con nosotros. Cualquier otra cosita de precios y demás, como les comentaba hace rato, los paquetes ya están promocionados. Tenemos ahorita 3 paquetes que estamos sacando y que estamos promocionando. No significa que sean los únicos. Hay gran variedad, como lo explicaba Cintia, y no solamente pueden ser los paquetes. Si quieren nada más algún tour en específico, se puede hacer.
ya están cargados también en la web de Contraven, los pueden ver y descargar el itinerario sin ningún problema. Y para nada más rapidísimo, lo que mencionaban del tour de, por ejemplo, de viñedos que tenemos en Ensenada, también operamos los paquetes en Ensenada de viñedos, y si requieren así la combinación se puede hacer, llevarlos a Ensenada y después terminar en La Paz y disfrutar todo esto que nos acaba de comentar Chitia, adelante, tenemos gran variedad de, en esa parte de paquetes que pueden ser combinados, ¿vale? Entonces, Azucena, quedo al pendiente de tus datos, por favor. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí también les hemos dejado la página, la dirección para que ustedes puedan visitar Contravel. Ahí nos van dejando otros mails también para mandar paquetes. No sé si tienen alguna otra consulta. Sí, todos están dejando las direcciones. Entonces, creo que es todo. Muchísimas gracias a Cintia, que nos ha acompañado el día de hoy. No sé si quiere mencionar algo más y ya despedirse. Sería todo, muchas gracias por su atención, esperamos que todos vendan demasiado y que también vengan y lo visiten para que vean que todo lo que les dije es muy cierto. Muchísimas gracias a todos, bonito día. Gracias, gracias Cintia, gracias también a Miriam de Contravel por acompañarnos, a todo el equipo, y vamos a compartir un video final donde ustedes van a poder ver también toda la información de operadora, y si tienen alguna duda, consulta o les interesa el paquete que acabamos de exponer el día de hoy en la capacitación, van a poder contactarse por esos números también para poder solicitar más información. Gracias, buenas tardes.